Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. El programa del día de hoy es muy variado y con un alto contenido académico. Comenzamos con nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, quien nos informa sobre las causas y el tratamiento de la tricotilomanía. Esta patología tiene una causa nerviosa, es un tic que consiste en la extracción mecánica de la ceja o del cuero cabelludo, o sea, del pelo del cuero cabelludo. Es más frecuente en mujeres, pero bueno, también los hombres pueden manifestar esta patología. En sí sucede ante una situación de estrés, que puede ser por un cambio en el trabajo o a nivel de los estudiantes. Durante el proceso tienen la forma de extracción mecánica de esta zona. El diagnóstico es fundamental para lograr una reversión de esta patología de forma precoz. Y en conjunto es fundamental hacer el tratamiento, el seguimiento en conjunto con psiquiatra, ya que este tic nervioso hay que erradicarlo para que de esta forma no genere una lesión morfológica del bulbo piloso. Con el correr de los años, si esta patología sigue su curso, la morfología del bulbo piloso se puede ver afectada y puede llegar en algún momento a no recuperarse, quedando una zona de tejido fibroso a nivel del área de extracción continua y por lo tanto queda una cicatriz en la zona sin una recuperación del cuero cabelludo. Una vez que el paciente se recuperó de su patología de base, de la patología nerviosa o psicológica, que ya no realiza más la extracción mecánica, y estamos en una etapa en la cual ya no hay una recuperación del bulbo piloso, se puede plantear, ¿sí?, realizar la recuperación del área mediante un implante microquirúrgico a nivel del cuero cabelludo. Destacamos que esta patología, una vez que ya está instalada y el paciente se ve con una pérdida importante del cuero cabelludo, presenta angustia, presenta ansiedad, porque muchas veces queda una secuela con alopecia que es muy importante. Entonces, bueno, una vez que el paciente ya logró erradicar esta manifestación continua de extracción mecánica, o sea, este tic nervioso psicoemocional, y ya está en etapa de recuperación, se puede lograr revertir y recuperar esta área estética morfológica importante como es la ceja y el cuero cabelludo. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. El punto P es el tema que ha seleccionado para hoy nuestra asesora en sexología clínica, la doctora Fiamma de la Casa. El punto P es la zona que se encuentra en la cara posterior de la próstata, de allí recibe su nombre, que es una zona donde hay una mayor concentración de terminaciones nerviosas. Te voy a mostrar dónde queda. Tenemos por aquí la vejiga y por debajo la próstata. En esta parte posterior es donde se encuentra esta zona. Y tiene la particularidad de que al ser estimulada genera orgasmos sumamente intensos. ¿Cómo se accede al punto P? A través del ano en el recto. Y el problema es que es una práctica que tiene muchísimo tabú. Siempre existió una connotación negativa a través de la estimulación de la próstata o de este punto P y se vinculó mucho a la orientación sexual. Lo importante es destacar de que el ano, el recto y la zona del punto P es una zona como cualquier otra en nuestro cuerpo. Tiene capacidad de sentir placer al igual que nuestra piel, nuestras manos, nuestros genitales y no por eso debe ser considerada una zona vinculada a la orientación sexual. Con esto quiero decir que la orientación sexual no está dada por las prácticas sexuales que tenemos. No le pongamos un prejuicio a una zona de nuestro cuerpo, que es simplemente eso, una zona más. Es tal el tabú que tiene esta zona que muchas personas, muchos varones, se privan de las revisiones médicas necesarias. Con esto me refiero a que es importante revisar la próstata, sobre todo cuando son personas mayores de 50 años, para prevenir el cáncer de próstata, que es bastante prevalente en nuestra sociedad.
Y es tal el tabú que se le puso a la zona que muchas personas no consultan para no someterse al tacto rectal. Y vaya que sí es importante. El tacto rectal es un gesto mínimamente invasivo que hace el urólogo o la uróloga buscando alteraciones de la próstata, ya sea en su tamaño o en su consistencia. Es un gesto mínimamente invasivo que en realidad puede salvar la vida. Entonces, despatologicemos esta práctica, ya sea tanto como para el disfrute o como para la salud, y podamos ver que en realidad es eso, es una zona más del cuerpo que tiene capacidad de sentir placer y tiene potencial para poder salvarnos la vida o prevenirnos un mal mayor. Presentó Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo, estamos para cuidarte. Las drogas son muy peligrosas porque pueden causar serios problemas en nuestro cuerpo. Entonces, si un desconocido nos ofrece golosinas, bebidas o algo para consumir, le tenemos que decir que no porque no lo conocemos y no sabemos si tienen droga o no. Entonces, lo primero que tenemos que decir es no. Y segundo, contarle a nuestros familiares y maestros. Todos tenemos que decirle no a las drogas. Y nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, nos informa sobre las nuevas técnicas de extracciones dentales. Como siempre, la ciencia y la tecnología odontológica avanzan día a día. En esta oportunidad queríamos presentarle un dispositivo que contamos para hacer las extracciones, las abulsiones dentarias de una manera totalmente atraumática. ¿Qué significa esto? Que no vamos a utilizar los forceps, los aparatos que todos estamos acostumbrados a ver para la extracción, para el sacar tanto una pieza dental o una raíz. En este caso es un aparato que se usa para las extracciones atraumáticas en las cuales vamos a recibir a posterior, futuro inmediato, un implante. La ventaja fundamental de estos dispositivos, primero el confort para el paciente que no va a estar recibiendo las maniobras quirúrgicas para sacar una pieza dental, sino simplemente, como ven, es algo muy sencillo. Lo más importante cuando hacemos una extracción es que cuando extraemos salga únicamente el diente o la raíz dental, pero que el hueso del paciente quede en el paciente. No hacer la extracción y arrastrar un poco de material óseo, porque ese material óseo es fundamental para la futura rehabilitación. Con estas técnicas atraumáticas, además del bienestar y el confort para el paciente, se extrae únicamente el diente, quedando a su alrededor todo el hueso, todo lo que es la tabla alveolar, que es fundamental para la rehabilitación posterior. Queríamos compartir con ustedes esta nueva técnica porque además de lo poco invasivo, realmente tiene muchas ventajas biológicas al dejar en perfecto estado el hueso para rehabilitar a futuro con un implante o para no tener esas grandes reabsorciones óseas que suceden a veces cuando hacemos extracciones, que se viene un poquito de esa tabla vestibular, de ese hueso, que es muy importante mantener en boca. Bueno, como siempre, dándole las últimas avances y los invitamos a conocerlos y poder experimentar una odontología poco invasiva y muy eficaz. Nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con un informe sobre el segundo Congreso Internacional de Gerontología. Residencial Vilmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Vilmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. Somos Emergencia 1. Cumplimos 20 años y lo festejamos con planes mucho más económicos con la calidad de siempre. Brindamos atención en emergencias y urgencias. Atención en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas. Y si tu mutualista es médica uruguaya, podés acceder a nuestro nuevo plan especial 20 años a partir de 350 pesos al mes. Contamos con cobertura en el interior del
el país, carnet de salud y seguro de viaje internacional. Afíliate al 0800-8336. Contá con nosotros. Me operé hace un mes. Vine buscando una solución para mis juanetes y para mi dedo montado y la verdad que estoy fascinada porque realmente ha sido maravilloso. No he tenido molestias ni durante la operación ni después. Entré y salí caminando, eso me dio independencia. Y bueno, me daba cuenta que estaba operada por el zapatón, pero nada más. El equipo es todo genial, desde las muchachas a los médicos, y estoy sumamente agradecida con ellos y súper recomiendo esta operación. Que lo pueda hacer, que lo haga, porque realmente vale la pena. Para ponerle más sabor a tu vida, Galiot te presenta un nuevo mate con tapa, hecho en acero inoxidable y con variados colores, verde, violeta, azul y fucsia. Ahora, olvídate de la frase, se me enfrió el mate. Aprovecha esta oportunidad solo en Galiot. Comunicate con nosotros al 2-402-3700 o en galiot.uy. Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. La apitoxina es un antiinflamatorio natural, muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeco, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeco.com.uy. Y en el marco del segundo Congreso Internacional de Gerontología, luego de su ponencia, conversamos con la licenciada Leticia Díaz de Benedetti, de la División de Acciones Estratégicas del Ministerio de Desarrollo Social. La División de Acciones Estratégicas coordina dos dispositivos de atención, uno que se gestiona a través del Departamento de Abuso y Maltrato, que se dirige a personas en situación de violencia, tanto física, psicológica, por abuso patrimonial, por negligencia o por abandono, en diferentes ámbitos, ya sea intrafamiliar, institucional o comunitario, y a través de un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, de profesionales del área de la salud y también legal. Por otra parte, la misma división gestiona el Departamento de Situaciones Críticas, que trabaja con personas en situación de exclusión, donde presentan un cúmulo de derechos vulnerados que afectan diferentes dimensiones de la vida de esa persona, ya sea social, salud, económica, habitacional. Se trabaja fuertemente en todo lo que tiene que ver con la articulación institucional para que esa persona pueda reconectarse o conectarse por primera vez con servicios y dispositivos institucionales o de otras organizaciones que puedan aportar una mejora en su situación, que pueda acceder a la atención, ya sea en salud o la gestión de alguna prestación, que bueno, que mejore y que permita la salida de esa situación crítica en la que se encuentre. Desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores proponemos una intervención integral que busca promover a la persona mayor como sujeto de derecho desde un enfoque de género que posibilite una vejez digna y una salida o egreso de la situación crítica o de violencia en la que se encuentra. Desde Cuba, el doctor Javier Álvarez Rodríguez, profesor adjunto de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y actual asesor en nuestro país de la Unidad Odontológica 1, también fue partícipe de este congreso y nos dice lo siguiente. Sócrates decía que la práctica era el terreno de la verdad. En el marco de este segundo congreso de geriatría, tuvimos a bien encontrar una ruta de análisis desde la academia hasta el contexto. No utilizamos propiamente el enfoque odontológico por la diversidad y la magnitud del evento. Pensamos que era más importante, y así lo hicimos, dedicar un espacio a transitar esa ruta
desde los elementos formativos de la academia, pasando por las dificultades que supone la puesta en marcha y la práctica, hasta esos pequeños detalles que pensamos que pueden ser la diferencia, que marca la diferencia. Lo decíamos en la ponencia, vivimos a la altura de nuestras creencias, no a la altura de nuestras capacidades. Porque las creencias, o sea, las capacidades las tenemos, pero las creencias las vivimos. Cuando aterrizas estas ideas en el terreno de las prácticas asistenciales, descubres que nunca como hoy tuvimos las bondades tecnológicas, las capacidades de los profesionales, las herramientas de todo tipo tecnológicas, cognitivas, como para brindar un servicio de mayor calidad. Sin embargo, nos encontramos en posiciones que, si se revisan, son posiciones que no corresponden a esta época, que debieran estar solventadas. Pasa que conforme atiendes enfermedades o enfermos, si lo enfocas desde el punto de vista de la asistencialidad y de la biología o de la administración de los servicios, sucede que nunca das abasto, nunca terminas de tener la solución. Porque los problemas en salud crecen de forma geométrica, pero la disponibilidad de recursos crece de forma aritmética. La única manera es anteponerse, y para poderte anteponer necesitas transformar tu cultura. Ya lo dice el aforismo, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Con el tema Sexualidades diversas en el envejecimiento, Argentina dijo presente en este segundo Congreso Internacional de Gerontología. Ricardo Lacú, profesor titular de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, autor de 9 libros y artículos científicos sobre este tema, expuso en este congreso. Bueno, hablar de sexualidad en esta etapa de la vida sigue siendo un tema un poco tabú, y por eso es importante reformularlo, pensar qué significa esta cuestión de la diversidad, es decir, que no hay un solo modelo de disfrutar de la sexualidad, sino que hay muchos al mismo tiempo, y a lo largo de la vida nosotros vamos cambiando, a veces por razones de pareja, a veces por razones de salud, pero lo importante es que hay algo que se articula a este disfrute de la sexualidad que sigue estando vigente siempre. Por eso vamos a hablar de los principales cambios, vamos a hablar tanto de los cambios físicos como de los cambios psicológicos o los cambios sociales, porque la sexualidad siempre es la interacción de todos estos elementos. Al final vamos a tratar de tocar un tema que para mí es importante, que es la estética de este erotismo en esta etapa de la vida. Es decir, nuestra sociedad mira tanto a la juventud y valora tanto a la juventud que a veces olvida de ver lo bello que puede haber en una relación entre personas mayores o entre personas mayores con otras personas de distintas edades, y creo que tenemos que rehabilitar esta posibilidad que está en todos, porque la sexualidad está desde que nacemos hasta el día que morimos, pero sin embargo a veces parece que se puede hablar de ello y a veces se parece que podemos hablar menos. Por eso en el día de hoy, cuando pudimos hablar e interactuar con la gente y interactuar con tantos profesionales de distintas disciplinas, me parece que este es un tema que no solo le toca ni a los psicólogos ni a los médicos, nos toca a todos, porque todos hablamos, y creo que la diversidad y la calidad de presentaciones que hubo en este congreso me parece que van a hacer que esta charla tenga los resultados que hoy nos propusimos. El fomentar la educación de los cuidadores y la prevención de lesiones relacionadas a la dependencia del adulto mayor frágil es de vital importancia. Así lo expresó en su disertación María de los Ángeles Carreño, integrante del cuerpo directivo de ADERAMA. El objetivo es sensibilizar a la población que está con estas personas mayores para que puedan evitar que estas lesiones se formen. La bibliografía nos dice, la evidencia nos dice que el 95 al 98 se pueden prevenir. Hoy tenemos una prevalencia en Uruguay del 19,9%, estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo traje aquí? Bueno, traje diferentes herramientas que nos ayudan a prevenir. Y no todas tienen costos, o sea, la pretensión de que no puedo porque no tengo dinero, no. Lo más importante es capacitarnos. Todos los que estamos con personas mayores debemos de capacitarnos. Luego de eso, tenemos productos que nos ayudan. La utilización de sistemas especiales de manejo de presión, como colchones, espumas, ácidos grasos esenciales, que los podemos adquirir en cualquier farmacia, que también nos ayudan a prevenir, cremas con óxido de zinc, todo eso nos ayuda. Lo que hacemos es, en ADERAMA, que es la Asociación de Residenciales del Uruguay, que nuclea más de 200 residenciales, capacitamos al personal para que adquiera estas herramientas de cómo cuidar a estas personas que están en situación, en relación de dependencia, o sea, que tienen riesgo de tener estas lesiones,
Y además les ofrecemos los diferentes productos que hay en el mercado para que ellos asesoren a las familias en dónde tienen que adquirirlos. Uno de los laboratorios que trabaja en la prevención es el laboratorio APITER, que ha desarrollado productos, que es un laboratorio uruguayo que ha desarrollado productos para la prevención, como en la línea Ejercitol, los ácidos grasos esenciales y el óxido de zinc. También tenemos otro tipo de productos para el tratamiento cuando ya estos residentes han llegado a nuestros residenciales con lesiones y tenemos que tratarlos. Nosotros también tenemos que capacitarnos, por eso estamos acá en este congreso tan importante que organizó Shingo, donde nuclea a personas referentes en el cuidado de las personas mayores para lograr un envejecimiento activo y saludable. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Y bueno, no me podía calzar con nada. Con todo, me dolía el pie mucho, me costaba muchísimo calzarme. Bueno, caminar, por supuesto. La intervención fue muy corta, fue más o menos, habrá sido 20 minutos, 25 a lo sumo. Desde que salí de la operación ya me fui caminando. Bueno, ya el hecho de poder caminar y tener otras posibilidades de vida, ¿no? Poder moverse con comodidad. Estoy muy contenta, me han tratado muy bien en la clínica y bueno, muy agradecida. Para que puedas estar siempre arreglada y linda, en Galeote encuentras esta bucrera que puedes hacerte cualquier tipo de peinado que más te guste y lo más importante es que no te daña ni te quema el pelo. Se lo puedes regalar a mamá, abuela, tía o amigas. Llama ahora al 092 13 3700, pero rápido, porque se acaban. Adirama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950, www.adirama.org.uy. Y en este espacio la doctora Marcela Hernández nos habla sobre la diabetes y sus factores de riesgo. La diabetes es una enfermedad crónica que es no transmisible, se caracteriza por una alteración en una hormona que se llama insulina, que es la que regula el azúcar en la sangre, ya sea porque esta hormona no se genera, no se fabrica en el cuerpo, y ahí hablaríamos de un tipo de diabetes particular, que es la diabetes tipo 1, o porque esta insulina no se gestiona en el cuerpo de manera eficiente, y en este caso hablaríamos de la diabetes tipo 2. Respecto a la diabetes 2, los factores de riesgo son tener antecedentes familiares de alguien con diabetes de este tipo, en lo personal tener sobrepeso, obesidad, hipertensión, colesterol alto, ser sedentario, haber tenido diabetes gestacional previa a la mamá o que haya tenido un hijo de más de 4 kilos, tener una condición que se llama ovario poliquístico, todos estos factores de riesgo que nos pone en la situación de tener que hacer un screening diagnóstico, y este screening además se ha bajado, dado la alta prevalencia y a edades más tempranas. Antes era a partir de los 45 años y ahora es a partir de los 35 años si no hay factores de riesgo, y si hay factores de riesgo se indica antes el screening, o sea, glicemia venosa de la vena, no la capilar, porque la manera de hacer diagnóstico es a través de obtener una glicemia por laboratorio. Las conductas que nosotros podemos cambiar tiene que ver con tener un estilo de vida saludable, y dentro de ellos hablamos de tener un sueño reparador, hacer actividad física diaria, un mínimo 30 minutos, es mejor más, pero un mínimo de 30 minutos, tener hábitos saludables de alimentación,
evitar el tabaquismo y evitar el sobrepeso y la obesidad, entre otros. Vascuadé es un tratamiento natural y complementario elaborado en base a hierbas medicinales que ayudan a disminuir los efectos adversos de la quimioterapia o radioterapia sin interferir en las acciones terapéuticas del tratamiento que esté realizando. Vascuadé ha demostrado tener un importante efecto antitumoral con acción regenerativa e inmunoestimulante. Vascuadé mejora su calidad de vida y lo encuentra en Farmeco, la farmacia ecológica del Uruguay. El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Desde Emergencia 1 queremos brindarle las recomendaciones para que usted pueda darse cuenta cuando alguien está sufriendo un ataque cerebrovascular, de esta manera minimizar el tiempo y así poder salvar una vida. Los síntomas del ataque cerebrovascular son muchos, los podemos identificar como una cefalea intensa, se le duerme una parte del cuerpo, puede ser la cara, el brazo, la pierna, puede sentir mareos, náuseas, puede sentir desorientación, puede estar confuso. Frente a cualquiera de estos síntomas nombrados anteriormente, debe comunicarse de inmediato con nuestra emergencia, donde un médico lo atenderá las 24 horas, los 365 días del año. En caso de ser necesario, un equipo acudirá en forma rápida y oportuna para brindarle la atención necesaria. Recuerde que nuestros profesionales están en formación continua en lo que se refiere a ataque cerebrovascular y otras áreas. Es muy importante la prevención, el identificar los síntomas y el llamado a tiempo. Sepa que esto puede salvar una vida o minimizar las secuelas a futuro. Recuerde que siempre puede contar con nosotros. Recibimos en estudios a la doctora Mariana Lordoy, endocrinóloga y vicepresidente de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad, a quien convocamos para que nos hable hoy sobre obesidad y enfermedades asociadas. Es un gusto para mí estar hoy hablando con ustedes sobre obesidad. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad. Eso nos va a permitir abordarla de forma correspondiente. Esta enfermedad es crónica, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que va a estar presente durante toda la vida cuando la persona ya la tiene desde hace más de 5 años. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, cuando el paciente empieza a hacer un tratamiento, se frustra cuando vuelve a subir de peso. Entonces, esta característica lo que nos va a permitir es que el paciente pueda tolerar la frustración cuando las cosas a veces no salen bien. Otra de las características de esta enfermedad es que es una enfermedad progresiva. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que hay que tomar medidas para frenar su evolución. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, les vamos a estar contando en algunas de las próximas charlas cómo vamos a hacer para tratar esta enfermedad. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que se trata de una enfermedad que genera otras enfermedades. Por lo tanto, nos tiene que poner en alerta para evitar la aparición de estas otras enfermedades asociadas. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Bueno, las podemos clasificar en las 4M. Son las enfermedades metabólicas, dentro de ellas está como muy conocida la diabetes, la prediabetes, las dificultades para quedar embarazada, lo que se trata del síndrome ovario poliquístico. Tenemos la segunda M, que serían las enfermedades mecánicas, dentro de ellas las enfermedades articulares, la artrosis, la patología de cadera, de rodillas, tan frecuente en estos pacientes con obesidad. Después tenemos la patología mental, o también lo que serían las patologías psicológicas en el aumento de los pacientes con obesidad, de lo que es la ansiedad, la dificultad para conciliar el sueño o la depresión. Y tenemos también, dentro la última M, sería lo medio social, ¿sí? O las repercusiones sociales de esta enfermedad, que llevan también al deterioro de la autoestima y a la dificultad para encontrar trabajo, dentro de otras cosas. ¿Cuál es la frecuencia de esta enfermedad en nuestra población? Bueno, sabemos que en Uruguay casi un 70% de la población tiene algún grado de exceso de peso. Eso sería sobrepeso u obesidad. Y que 3 de cada 10 pacientes adultos tiene obesidad. A su vez, sabemos que aquellas personas que están en un rango entre 15 y 24 años,
También hay un grado muy elevado de sobrepeso u obesidad, alrededor de 3 de cada 10 tienen exceso de peso. Esto nos preocupa mucho porque estamos viendo cada vez enfermedades que antes eran de adultos en personas más chicas, más jóvenes. Y nuestra población, tanto de adolescentes como de niños, está viviendo hoy por hoy, por ejemplo, enfermedades al hígado, como es la esteatosis hepática, la diabetes y la hipertensión arterial, de manera muy agresiva. Dada nuestra preocupación en este tema y la severidad con la que vemos que va avanzando la enfermedad, es que hemos decidido hacer algunos programas para poder sacar las dudas que ustedes tengan. Así que esperamos sus preguntas y vamos a estar muy contentos de poder responderlas. Y hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Nos despedimos con la promesa de volver a reencontrarnos la próxima semana aquí en la pantalla de su canal.